Hola, soy Jeremy. Hoy voy a hablaros de Shanna. ¿Qué es eso? Un programa súper peligroso. Como un virus que puede controlar la electricidad y activa las torres en Lyoko para acceder a vuestro mundo. Solo Aelita puede contrarrestarlo desactivando la torre que usa para atacar al mundo real. Lo prometo. Y es peligroso. Shanna puede atacar en cualquier momento. Es mejor apagar el ordenador. ¿Qué le pasa al autobús? Shanna quiere estrellar el autobús contra el complejo petroquímico. ¿Shanna es un oso de peluche? Siempre aparece donde menos te lo esperas. ¡Oh! ¡Date prisa! ¡El osito se está enfadando! Cuéntame qué pasa. Nosotros nos encargamos de Kim. Si no se encarga él primero de nosotros. ¡Al ataque! ¿Cómo ha aprendido Shanna a poseer personas? Creo que ha aumentado sus poderes. Eres un genio. ¿Pero cómo? ¿Con los saltos al pasado? ¿Quién es Shanna? Un programa informático que he creado. Ha alcanzado conciencia propia y está intentando eliminarnos. ¿Por qué, papá? Soy yo, Jeremy. ¿Es el día de los inocentes? Shanna ha creado un clon de mí con un espectro polimórfico. ¡Oh, no! ¡Ese no! ¡A ese le conozco! ¡Es bajito, pero matón! Los fantasmas de Shanna nos han atacado. ¡Qué raro! Shanna puede poseer a humanos, pero a vosotros no. Tendrá algo que ver con el sex appeal. Sí, ya, seguro que sí. To our best, to never let you down.
Que mis amigos y yo no somos bienvenidos, pero mi padre ha dicho que el grupo estaba abierto para todos, ¿no? No hace falta que os presente a Sissy del Mas. Es la hija del director. Los tíos flipan con ella, pero ella solo flipa conmigo. Tengo algo muy importante que decirte. ¿Importante como he perdido mi rímel o mi camiseta rosa? Llevo una hora esperándote. No me habían dejado plantada nunca. Siempre hay una primera vez. ¡Yuhu, Rich! ¿Qué tal estoy? Creo que mejor no te lo digo. Si la crueldad es una cualidad de la reina, seguro que sale reelegida. Es verdad, pero Miss Mundo nunca vería eso. ¡Miss Mundo, Miss en otro mundo, más bien! Nadie mejor que Ot para hacerla rabiar. Un cerebro como el tuyo necesita descansar. Pero tú no tienes ese problema, porque tienes el cerebro en los pies. ¿En qué líos habéis metido ahora? En realidad, Jeremy está en un proyecto para criar lombrices inteligentes. ¿Eh? Muy bien. Exacto. Y quiere probarlo contigo. ¿Por qué no miras por dónde vas, torpe? Oh, perdona, Sissy, creía que eras una mesa. Esto es una jungla. Y que lo digas, tengo a un orangután delante de las narices. ¿Qué tal, pringaos? Vaya, veo que la superpandilla está deprimida. Nos pasa siempre que apareces. Muy gracioso de la rubia. Sissy no es precisamente la modestia personificada. ¿Te apetece llevar a la chica más guapa del cole al baile? ¿Por qué crees que voy a ceder? Primero, porque es difícil decirle que no a una chica guapa como yo. ¡Una animadora anima sin parar! ¡Llevamos falda y botas para marchar! ¡Somos guapas hasta reventar! ¡Cadig! Con toda humildad, creo que es justo decir que este primer papel mostrará al mundo entero mi personalidad como estrella. ¿Una estrella? Pues no sé, pero no se desanima jamás. Esta noche, mi querido Ulrich, serás mío. Se me olvidaba. Tengo que hacer algo importante. ¿Qué? Tengo que pulir mis mortales. Adiós. Aunque, de vez en cuando, tiene un momento de lucidez. Ríete todo lo que quieras y disfruta el momento, porque en unos segundos vas a llorar. ¡Hasta pronto! Eso no es tan guay. Hay unas cucarachas gigantes que me atacan, ¿eso es normal? Sí. Entonces no me preocupo. Que todo va bien es un decir. Os presento a las latas, pequeñas bestias de cuatro patas de Shan. No aguanto los bichos pequeños. Las cucarachas suelen moverse en grupos de cinco. Creo que el comité está a tope. De hecho, ya estamos acostumbrados a estas bestias. Solas o por decenas. Siempre nos las encontramos y son increíblemente tenaces. ¿Ahora los cangrejos tienen turbo? Me da que deberíamos cubrirnos. Vamos. Contra ellas no se puede especular. La única respuesta es el ataque. Escóndete, Aelita, y no te muevas hasta que Ot esté contigo. Cucarachas, ¿cuál de vosotros quiere ser el primero?